Emilia, hazme una tostada con ese queso que come la vieja. ¡Qué viejo que está el queso, Emilia! No, mejor, déjalo así. ¿Cómo le va, profesor Linares? ¿Qué tal, Benítez? ¿Cómo está? Por favor, no sabía que estaba acá. Siéntese, póngase cómodo. Es un momento nada más, quería hablarle de Azaí. Uy, cada vez que me habla de ese tema tiemblo. No, no tiemble, no hizo nada malo esta vez. Ah. Simplemente creo que necesita repasar un poquito matemáticas. Bueno, para eso va la escuela, ¿no? Sí, sabe que su hija está haciendo un gran esfuerzo por adaptarse al día a día de las clases, pero necesita un empujoncito. Pobrecita, lo que me quiere decir es que no le da la cabeza, ¿no? No, no, no. Simplemente le estoy diciendo que me parece que le vendrían bien algunas clases extras antes de la prueba de matemáticas. Pero nosotros somos gente muy humilde, ¿no? La verdad no podemos pagar clases de apoyo. Y además, si ella no puede, tiene que volver a la salita de tres. No, 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 no. No hace falta que sea así. Su hija es muy inteligente y yo me ofrezco a darle clases extra para que llegue más tranquila al examen de matemáticas. ¿Se da cuenta? Y lo que le digo, clases de apoyo. Bueno, Benítez, llámela como quiera. Yo simplemente le estoy pidiendo su autorización. No necesito ni que me pague ni nada. Lo hago con mucho gusto. Lo hago por ella. Qué difícil que me lo hace. ¿Por qué? Porque Lorenita tiene que hacer otras cosas. Y además no nos gusta la limosna. Si no podemos pagar las clases de apoyo, no hay clases. Bien. No me deja más remedio que hablar con la señora Amanda a ver qué opina del asunto. Usted hable con quien quiera. Pero después no me vengan con que Lorenita está presionada. Porque el primero que le pone fichas en el asunto es usted. Ya está. ¿Sí? A ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Y? No, no está bien. Ay, no, 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 pero pará, pará. Está mucho mejor igual, ¿eh? Mentira. ¿Verdad que está mucho mejor? Lo que pasa es que me parece que no entendés cómo sacar el porcentaje. Medio que no. Bueno, ¿vamos a hacerlo de nuevo? No. Sí, de nuevo. Pero no, no, me duele la cabeza, confunde todo. Bueno, ¿tú sabes qué? Tenés que poner empeño para conseguir las cosas. Tenés que pensarlo bien y ponerle muchas ganas. Sí, pero para no solamente para esto, para todo, para tu vida, para lo que quieras conseguir. Sí, como demostrar a la chica de peluca amarilla que hasta ahí no es bruta. Por ejemplo. Por ejemplo, para eso también. Sí. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. A ver, si la herencia... ¿Entiendo? Sí, claro. ¿Hola? No, hola, Azaí. ¡Macu! Ey, oíme. ¿Te acordás que me dijiste que nunca fuiste al cine y que tenías muchas ganas de ir y de conocer y de ver una peli? Bueno, Macu fue al cine y sacó dos entradas para que esta noche vos y yo veamos una peli ahí. Ah, lástima, Macu, no pudiendo ir al cine hoy. ¿Por qué? Azaí sacó muy mala nota en prueba y mañana de nuevo. ¿Mañana te toman la prueba de nuevo? Sí, así que estudiando mucho, mucho, mucho. Bueno, qué macana, ¿no? ¿Y ahora qué hago con de entrada que me sobra? Quiero ir con vos, Azaí. No sé. No sabes las ganas que tenía que fueras conmigo al cine por primera vez, Azaí. Pero no importa. ¿Otro día? Sí, otro día, otro día. Mañana te vas a buscar por el colegio, ¿dale? Parece bien, sí. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, Macu. Ya está. ¿Sí? Bien. A ver, si la herencia de Ramón es de 255.000... ¡Ay, Lucas! Escúchame, espero afuera. ¡Museo! Me olvidé de Claudine. No te muevas de acá, le enseñé a Ramón. Claudine. Sí. No sé cómo decirte, pero me vas a tener que disculpar. ¿Por qué? ¿De qué? Es que no voy a poder acompañarte. ¿Eh? Sí, necesito ayudar a Azaí para que recupere unas cosas de matemáticas. Y si no presta atención, es muy importante para ella. Sí, bueno, no sé, no sé. Vos me recontra prometí, también no sé qué. Yo sé, yo te entiendo. Pero ¿sabes qué pasa? Ella hoy dio el examen muy mal. Ay, pobre. Entonces le dieron una oportunidad para mañana y yo creo que repase. Vos entendés que es muy importante para ella, ¿no? Sí, por eso. Vos entendés que es muy importante para ella, pero que a mí... No, yo te entiendo. Vení, Cristóbal. Vení un segundito. Justo. ¿Tenés hambre? Bien. ¿Sabés que Claudine tiene re ganas de ir a un lugar, a una exposición de arte? Y a vos te encanta el arte, ¿o? Bueno, sería un buen momento para que compartan juntos, ¿de verdad? Me copa el arte, vamos al arte. Sí, vamos, yo bueno, me encargo. Perdóname, te juro, Claudine, la próxima vez vamos a donde vos quieras. Pero hoy es muy importante. Entonces, si esta es la suma total, ¿cuál sería el 30% de esa suma? ¿Luca no fue con Claudine? No, me quedé con vos para ayudarte. Es muy importante que pases la prueba de mañana, sí, ¿no? Sí, muy importante, muy importante. Por eso, entonces, dale.
Divido por 10. Muy bien. ¿Y qué conseguís con eso? 10%. Muy bien. Entonces. Y después multiplico por 3. Ahí está. ¿Sí? Ya está. ¿Está? ¿Sí? ¿Salió? Así salió. ¡Ay, qué suerte! ¡Qué suerte! No, no es suerte. Es que sos muy inteligente, eso es. Tenés que tener un poco más de confianza en vos. ¿Y Lucas tiene confianza en Azaí? Sí. Mucha confianza tengo. Permiso. ¿Escuchó? ¿Qué cosa? Nada, nada. Ah, bueno, permiso, ¿eh? Sí, permiso. Che, Azaí. ¿Qué? No, me dijo Lucas que se está yendo medio mal en la escuela. ¿Tenés problemas? No, ya no. Ya enseñó Lucas, ya está. ¿Sí? Sí, no preocupes. No, no, sí, me preocupo, porque la verdad me angustia un poco que te vaya mal en matemáticas. No, no, pero ya está, no más. ¿No más? No más. ¿Seguro? Sí. Igual estoy enojada yo. ¿Por qué? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no me viniste a consultar? ¿Para qué son las amigas? ¿Qué, Claudine, es matemática? ¿Matemáticas? Bueno, más o menos, suponte, pero de la vida sé muchísimo. Sí, bueno, pues ahí tiene prioridad de matemática, no de la vida. Bueno, yo te vine a presentar un amiguito que te va a hacer muy bien. ¿Qué? En la escuela. ¿Monito? Que te va a ayudar mucho. No, monito no, basta de monitos, ¿no? Cortando. ¿Qué? La onda con los monitos. Mira, acá te lo presento. Telefonito. No, 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 no. Mira, tiene aspecto, suponte, de telefonito, medio antiguo, pero no, se llama calculadora. Calculadora. Calculadora, exacto. Mira, te voy a observar. Vamos a hacer una demostración. ¿Qué nos parece? Sí, que nos parece bien. 7, 8, 5, 4 es 7854, ¿está? Sí. Dividido 56. ¿Qué? ¿Qué te pasa si yo te propongo este ejercicio? Hago palotes. Sí, palotes, se te incendia el bocho, mal. Sí. Pero acá hay un botón que son dos linitas paralelas que haces así. ¿Ah? Y te dio la respuesta. ¡Qué inteligente calculadora! Es un bocho. ¿Quién está adentro? Alguien que es muy bochazo. Escúchame, bueno. Eso lo puedes conservar y te va a hacer muy bien en la prueba de matemáticas. ¿No es trampa? ¿Qué cosa? Tener calculadora. Pero para nada, es ahí, escúchame, todos necesitamos un empujoncito, un abracito. Considera, claro, considéralo como eso, una ayudita en la vida. ¿Te gusta? ¿Segura? Segurísima. ¿Vos usás esa calculadora? Que te va a ir muy bien. Profesora, tengo un mensaje para usted. ¿Quién habla? No, no importa quién habla, sino el mensaje que tengo para darle. Voy a cortar si no sé con quién estoy hablando. Pero, nena, ¿vos no sabés lo que es un llamado anónimo? ¿Claudine? ¿Sos vos? Sí, obvio que soy Claudine. ¿Quién va a ser? ¿Se puede saber qué querés? Escúchame, ¿vos querés una excusa para echar de la escuela a la mona cumpiancha? Bueno, tengo una data para tirarte que no te va a fallar. Te escucho. Hola, buen día. Hola. ¿Y cómo estás para la prueba? ¿Descansaste? Ay, sí, descansé, descansé. Dormí con Monito Raúl abrazadito, pero ronca Monito Raúl. ¿En serio? Sí. Bueno, pero ¿te acordás de todo lo que practicamos? Sí, todo. Cuentas, números. Todo clarísimo. Tiene Quickie, ¿eh? No tengas miedo. Si te acordás de todo, nada, sí, puede salir mal. Sí, y si no acuerdas, tiene este. ¿Qué haces con eso? Es calculadora. Pones número, apretás acá, número y da resultado. Y siempre bien, siempre bien. Nunca se equivoca. Qué bien. Yo sé cómo funciona. No la puedes usar. ¿Por qué? Porque es trampa. ¿Sabes qué? Para eso estudiaste los... Sí, sí, para eso practicaste los ejercicios. No hace falta que uses. Ah, no, si es trampa, no. No, pero después te devuelve. Sí, te la devuelve. Sí. Es de Claudine esta. ¿Te la dio ella? Te la dio Claudine. Bueno, suerte.